también nos encontramos con la profesora Maritza Loreto, Autoridad Única de Educación del Estado de Aragua. Coméntenos, por favor, profesora, ¿cómo se siente usted respecto al desarrollo del programa en el Estado de Aragua? ¿Cómo ha visto usted el desarrollo de esta propuesta educativa? No, bueno, excelente. Esta primera muestra regional de Todas las Manos a la Siembra sobre agroecología, podemos mirar los avances de nuestras escuelas, de nuestros planteles, la creación, el amor que tienen por nuestra tierra, la calidad humana y la calidad, yo digo, ecológica de los maestros y maestras, quienes han asumido este programa con mucho cariño, con mucho esfuerzo, impulsando un currículum liberador a través de la siembra, a través de la creación. Podemos ver que todo está articulado con el programa Todas las Manos a la Siembra, como también con los espacios permanentes de desarrollo endógeno cultural, porque precisamente el elemento agroastronómico unido al proceso de producción de la tierra, al nuevo modelo productivo, ¿verdad?, en donde estamos dando un duro golpe a ese viejo modelo de la agricultura verde, de la revolución verde de los años 60, en donde el agrotóxico nos los vendieron por todos lados y, por supuesto, las consecuencias las tenemos ahora a escala planetaria, a escala mundial. Toma un poco las declaraciones acerca de la actividad del día de hoy. ¿Se identifica nombre y cargo? Okay, Carlos Lán Rodríguez, coordinador del programa Toda la Mano a la Siembra. Sí, estaba una muestra regional del programa Toda la Mano a la Siembra con las escuelas que están vinculadas a la misión AgroVenezuela, lo que nosotros conocemos con la estrategia de punto y circo. Escuelas que tienen un referente territorial y tienen una influencia, una red de impacto sobre el conjunto de agrovenezolanos y conuqueros, productores que están vinculados en el área de su contexto. Entonces son escuelas que vienen participando en el programa, que vienen trabajando desde la educación inicial hasta, en el caso nuestro, de educación básica hasta la educación secundaria, como decimos nosotros, en la escuela técnica. Se está trabajando con el programa, pues. Y aquí lo que se va a mostrar es lo que se viene haciendo en última instancia con los niños, sembrando, cosechando, vinculando la teoría con la práctica, en este caso, vinculando la germinación de la semilla con la producción de determinados rubros, donde el niño ve el proceso en su conjunto, no solo germina la semilla, sino que hace el trasplante, ve el crecimiento de la planta, hasta lo puede consumir, en el caso que sean hortalizas, el tomate, por ejemplo. Coméntenos un poco de qué perspectivas tiene el Estado de Aragua en cuanto a la soberanía alimentaria. ¿Cómo se está aproximando a esta meta el Estado de Aragua? Bueno, yo veo una perspectiva bastante favorable, porque el comenzar a trabajar con los niños y con las niñas, para nosotros significa una proyección bastante significativa, porque no solamente estamos trabajando el tema de sembrar alimentos por sembrarlo por una coyuntura inmediata, sino que estamos trabajando el elemento de la conciencia, de los valores, de los principios. Estamos dando herramientas desde el punto de vista curricular para que ese niño, esa niña, tenga una relación con la naturaleza totalmente distinta. Aquí pudimos apreciar cómo niños de educación inicial explicaban cómo ellos siembran su semillita, cómo al agregarle agua se vuelve una mata, todo ese proceso tan significativo que es totalmente distinto a cuando agarramos una pizarra con una tiza o un marcador y explicamos lo que es, por ejemplo, las partes de un árbol en una pizarra, cuando afuera en el patio tenemos cantidad de árboles que pudiéramos explicarlo directamente, que ellos lo toquen, lo sientan, y el aprendizaje es más significativo. Bien, nos encontramos ahora con la coordinadora municipal del municipio Zamora del programa Todas las Manos a la Siembra, la profesora Doris Soto. Cuéntenos, profesora, ¿cómo ha sido la participación del municipio Zamora en el programa Todas las Manos a la Siembra y en especial en esta muestra agroalimentaria? Buenos días. Me siento muy orgullosa porque todos mis coordinadores, tanto municipales como los regionales que tenemos que dan clases en Zamora, se han evocado a la zona educativa a responder, dar respuestas sobre el programa Todas las Manos a la Siembra. Si ustedes pueden, cuando vayan a hacer la visita al municipio de Zamora, ustedes verán todos los rubros, todos los cosechados y toda la gastronomía que se ha realizado con estos docentes, juntamente con los estudiantes y los consejos comunales. Muchas gracias. Ahora a nuestro el otro lado tenemos a otra docente, quien también nos estará comentando cómo ha sido la participación de su colegio en el programa Todas las Manos a la Siembra. ¿Su nombre, por favor? Liris Millares.
La participación de, me parece que ha sido bastante interesante. Todas las escuelas o la gran mayoría de, los colegios se han abocado a la, actividad, y el resultado se está viendo en este momento, este preciso momento. ¿De qué colegio usted? Represento al Liceo Melicia Nieves de Tejada, del municipio de Zamora. Estoy haciendo una investigación pelo Centro de Investigación Edufizared de la Universidad Pedagógica de Maracay, sí, la UPEL. ¿Qué has encontrado que te sirva para tu investigación? Sí, yo trabajo con la felicidad de los profesores de educación física, y me gusta mucho venir a Venezuela porque acá tenemos el país más feliz, sí, por las últimas estadísticas de América Latina, y es muy bueno conocer los profesores, conocer los pesquisadores, lo que están haciendo. Esto me gusta mucho, conocer un poco de Venezuela para así endosar, enriquecer mi trabajo. ¿De qué institución son y de qué trata el desarrollo que ustedes traen para acá? Mano a la siembra, y cultivamos el cilantro y ajo porro. Aquí le traemos de muestra crema de ajo porro, cilantro con atún y guasacaca para que prueben con pan. El cultivo es cosechado por nosotros mismos y la crema es hecha por nosotros. Bueno, la verdad que me ha parecido muy bien productivo, y pienso que este proyecto que nosotros estamos realizando es muy importante para la comunidad, ya que se trata de crear patios productivos. Muy bien, buenos amigos, nos encontramos aquí desde la Unidad Educativa Nacional El Paseo, complacidos que hoy puedan ver por estas hermosas cámaras comunitarias nuestro proyecto que se llama Nuevo Modelo de Producción de Carne Saludable. Pues simplemente la lenteja, muy bien, que conseguimos en Mercal, podemos hacer de ella un gran plato. Este es el nuevo modelo de producción de carne. ¿En qué consiste? Pues vamos a hidratar la carne, es decir, la lenteja la vamos a hidratar, y luego de hidratada vamos a proceder a pasar por una licuadora, un procesador de alimento o lo que ustedes tengan, molino, en este caso rudimentario, nos va a permitir con los aliños, y luego de que tengamos esa masa, pues vamos a proceder a añadirle la avena, que va a ser el que nos va a dar la sustancia más dura, y poderla obtener como albóndigas, en este caso que tenemos acá, que ya lo ya podemos ver, tenemos una albóndiga vegetariana, ¿verdad? Ha sido muy bien, hemos aprendido más las cosas de las semillas, de la comida. ¿Qué te pareció lo más llamativo de toda esta muestra? Bueno, me pareció todo, porque todo es bueno, es natural, es saludable también y es práctico de hacer. Bueno, les da mucha salud y no es dañino así en grasa, pues es nutritivo y es fácil de hacer y rico.